saw you at the start. I'll meet you at the end. I know I can fix your heart, but I'll probably break it all again. It's nice to see it on your face. I know it's real, it's got that grace. Got a running chance to give up on the chase. Oh, take me to another place where we can just be everything we planned on. We can just be crazy kids and maybe, baby, you can hold my hand. Oh, la da da la da 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 Bueno, la idea del inicio de Fabricio empieza un mediodía en una productora cuando estábamos trabajando en una película y estaba con Facundo Puebla, que es uno de los productores, yendo a comprar comida y nos cruzamos con un auto abandonado. En ese momento jugábamos un juego que era en 30 segundos construir una historia con lo primero que se nos cruzaba. Poco tiempo después de eso, Natán, que estaba trabajando también con nosotros ahí, me avisa que estaba abierto el concurso de historias breves. A los meses yo ya me había olvidado. Me enteré de que habíamos quedado y que el corto se iba a filmar y que íbamos a recibir el apoyo del Inca, que era obviamente un desafío y una alegría muy grande. En ese momento yo contaba con el apoyo de Tarea Fina, que es una productora que está formada por dos amigos míos, con los cuales trabajamos mucho juntos. Y en este caso ellos me derivaron con Juan Martín Trefinger, que también forma parte de esta familia de Tarea Fina. Entonces en un punto era una experiencia debutante para mí como director, y también para él como cabeza de la producción, de agarrar el proyecto y llevarlo en sus hombros. Cuando me llamaron me dijeron, este guión lo tenés que filmar en Zárate, y como sabía que era de un amigo, no le podía decir que no. Si no te hubiera dicho que no. Cuando leí el guión y vi las referencias, dije, este guión lo tengo que filmar en Lima. Me parecía mucho más pueblo. Zárate ya no es el pueblo que era en mi adolescencia e infancia. Pero terminamos haciendo casi todos los interiores, río y muchas cosas acá en Zárate. Fueron más días de rodaje en Zárate que en Lima. Sí, me reimagino, sol ahí. Acabamos de filmar lo de ella asomándose con la bandeja con la galletita chocolatada. Lo siguiente es esto. Son 50 pesos la hora y vos podés usar todo lo que tiene adentro. Ya van a ver. ¿Qué hay? Ya vas a ver. Y ahí lo veo. Sí, ganale ahí. Ahí dejan el agujero. Yo veo el auto y se miran. Y ahí cambio el foco. Excelente. Acá vas a tenerlo más o menos el doble de altura para esa época. Bien, bajamos, muy lindo. Y se fue dando. Primero vos arrancás pensando una cosa y después cuando te vas metiendo y vas viendo también lo que quiere el director, vas abriendo el espectro y presentando otras posibilidades. El galpón donde estaba el auto fue un lugar que lo presenté una semana antes de, un poquito más, 10 días antes de salir a rodar, que era el campo de un amigo. Y lo tenía como última opción. Y fue donde creo que se dio lo mejor del corto. Cuando decidimos filmar en Zárate, a mí rápidamente la ciudad me gustó muchísimo, pero asumimos el riesgo o la decisión de buscar a los actores en Zárate. Obviamente, una de las cosas que nos gustaba era también de que los chicos, actores, todos salgan de acá, que era lo que se había planteado, que eso fue un acierto de Mariano, porque él planteó eso también jugándosela sin saber. Pero no sabíamos qué repercusión iba a tener. Hago comedia musical. ¿Y teatro por dónde te ocurrió? Estudio canto y voy a inglés. Y decía que sí, me decía que venía a preguntar. ¿Hablas en bici? Sí. Me acabo de decir. Okay. Me gusta mucho el deporte.
principalmente el fútbol, más que nada. Fue importante saber que acá hay un montón de pibes que tienen ganas de hacer cosas así. Yo me enteré, se enteró mi mamá. Me enteré por medio de mi mamá, que le dijo a la amiga que estaba justo haciendo mandados, y le dijo que había un casting. Y el profesor un día llegó con unos afiches de un cortometraje. Cuando salgo del ensayo me dice: toma esto, envíalo. Y bueno, me anoté y al toque me llamaron y me dijeron para ir al casting. Me gustó la idea y no sé, lo mandé. Pusimos el aviso en el diario y ahí, chicos, entramos por el diario. Y yo digo: wow, bueno, fue un acierto. Y sí, acá el diario lo lee todo el mundo. Si quieres vender una ladera, la venden en el diario. Y si quieres comprar una ladera, yo te vendo una, que tengo una que no estoy usando ahora. El casting fue muy bueno. Las personas que estaban en el casting también, Facu, un crack. Nos rateamos porque no estudiamos y estábamos sentados así, no hacíamos nada, mira. Todo fue algo complicado, pero estuvo bueno igual. Estuvo muy nervioso. Transpiró un montón, como dijeron recién. Bien, porque para mí era como un juego, o sea, después de improvisar también me gustó hablar de mi vida y no solo hablé. Hablar me gustó bastante, sí que... No toques con tus manos, que están infecciosas. Y bueno, entonces yo tuve que hacer esto así para intentar sacarlo. Por eso los padres piensan eso. Yo estaba re contento que iba a ser un goleador, que iba... Un año era delantero. En un año, ni un gol hice. Ahí veo progreso. Vamos, dale. Bueno, y después hicimos algunas pruebas con otros chicos. Y ahí la hice con Lucas y no sé, creo que salió bien. Fue muy, muy natural ese proceso y no fue tan difícil porque aparecían y traían consigo lo que buscábamos y más aún. Para mí es increíble lo de los chicos. Hicieron un laburo increíble. Creo que siempre nos ganaron de mano porque siempre ya estaban, ellos lo hacían antes que nosotros las cosas y nunca tuvimos que esperarlos a ellos. Nuestra amiga merienda. Gracias, ma. Y aplaudamos porque está hecha. ¡Vamos! Corta, ¿sabés cómo la llevo? Perdón. El momento justo. Vamos de nuevo, sin cortar, vuelve. El momento justo. No, ya está muy cómodo. ¿Estás filmando absolutamente todo el día? Para mí fue un gran honor y lujo haber tenido el equipo que tuve para un corto, que yo sé que para muchos de los que estaban ahí era un trabajo que les quedaba chico, porque están todos trabajando en películas y tienen mucho trabajo y tienen poco tiempo, y en todas las personas que estuvieron en el equipo hubo un aporte mucho mayor al de su profesionalismo, que ya con eso alcanzaba y sobraba, sino que hubo un plus de amistad y un equipo que era muy, muy divertido y muy, muy comprometido, y había muy buena onda en todo momento. No solo para pasarla bien, sino para poner el hombro donde había que ponerlo, y la tolerancia cuando las cosas no salían, o cuando se ponía difícil, o cuando el piso estaba embarrado y había que empujar el coche 300 metros entre todos. O había que tener paciencia porque se había ido la luz, o lo que sea, las cosas que pasan en los rodajes. Por eso me siento tan agradecido yo de tener el apoyo de ellos. Y he jugado, te vas 5 días de tu casa, conviví con personas que no conoces, dormí con uno que ronca al lado. Creo que hubo una cuota de amor y de que todas las partes sumaron un montón para el proyecto. Bueno, creo que fue muy interesante del proyecto y ante todo que sea un proyecto con jóvenes y que los protagonistas sean de esa edad. Por ahí nuestro trabajo o nuestra
pequeña participación dentro del corto se vive de otra manera. ¿Me explicas cómo compran un auto a los 13 años? ¿Me lo podés explicar? Pero nosotros no comprábamos el auto, fue Coqui. Coqui. ¿Y el auto dónde está? Refleja el máximo exponencial de ese hijo que vimos. Tenemos muy buen diálogo, ¿no? Hablamos de todo y... Sí, todo. En casa no hay secretos. De momento se convirtió en tu clon, digamos. Como que se adhirió a tu... Y entiende que el camino es ese y no hay nada más. Con los que tenían más experiencia pude hacerle consultas y aprender de ellos en ese instante. Y con los otros divertirme. Y que el hijo como que sea una cosa que está ahí, que se arregle y que sean los padres que tienen más problemas entre ellos. Deberías controlarlo. ¿A quién? ¿A tu hijo? Bueno, de algún lado aprende las cosas, ¿no? O sea, no se le despertó la parte... Ese es el Martín, sería el amigo más... Como que directamente se obvia el tema, ni siquiera es tabú. No te voy a poner en penitencia. Te voy a preguntar una cosa. ¿Hay algo más que me ocultás? Cortar un pensamiento es más agresivo. Sí, todavía. Tal cual. ¿Y usted no se dio cuenta que habían usado...? Ay, no, perdón. No está de más que cada uno tenga una charla con sus hijos sobre el tema de la... Fíjate que no me acuerdo qué. ¿De qué? Decilo, animate. Cuidados. Aparte está bien que los chicos a esta edad quieran exagerar. Había arrancado como el orto. Hay corazoncitos, hay Fabricio, Nadia, hay fotos de ellos dos. Y chiquito. Te lo voy a guardar. La cartera que tenía, no, algo más grande. No, yo digo como una bolsa de basura, como que me estoy sacando todo. O una bolsa donde voy a hacer sacar las cosas. Creo que el punto en que te logra convencer es desde tu humor, ¿no? Desde la calentura. Vos te prendes más con humor que tu calentura. Dame eso. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué haces? Te asomes un poquito. Cierra la puerta. Corta. Mi nombre es Ceferino Alberto Blanco, tengo un montón de años. Todos me conocen por Cefe Blanco, de Ceferino, sé. Una de las cosas que más me impresionó fue toda la gente que, no solo por su capacidad, especialmente en camarógrafo, porque me enseñó bastantes cosas, pero todos ellos de muy buena onda, de mucho humor y de mucha colaboración. El coche soñado, uno arranca con la opción más fácil. Yo tenía un Renault 12 tirado en mi quinta y fue la primera opción de coche, era el Renault 12. Cuando me dijeron a ver si se podía ya empezar a romper cosas, medio que empecé a bajar esa posibilidad. Nos separamos en grupos y yo con Facu encontramos un 404, un 405, un Peugeot destruido. Y al mismo tiempo, cuando nosotros íbamos con la noticia de que habíamos encontrado el coche a Tilio, venía el otro grupo caminando diciendo: encontramos el coche a Tilio. Según lo que me dijeron, era el coche que alguna vez, cuando se escribió el guión, era lo que se había soñado. ¿Tiene ahí? Toma. Está acá grande. Todo ese mundo de detalles de cómo es la construcción del personaje de él y de cómo se lleva los hermanos. Por acá, visto por el guión, podríamos hoy actuar la escena en que va a salir bien, porque de hecho el día que lo hicimos salió bastante bien. Pero todo el trabajo que tenemos por delante es para construir esos detalles. Sí. ¿Tenés hermanos más chicos vos? Sí. El personaje casi coordina casi todo con mi personalidad, sí. Tenido mi familia también. Pero también eso de que es media romántica y como que también le gusta, está muy bueno. Porque me gusta mucho hacer lo divertido que tiene Simón. Y bueno, eso. Y nada, lo que dijo ella, que hay que divertirnos. Y bueno, nada, tomarlo como una experiencia. A pesar de que me pegaron como 15 cachetadas, en mi escena favorita fue la del cine. Marque.
La de las bombitas. O sea, no era que estaba actuado, la verdad que los chicos eran muy buena onda y disfrutabas tirándote y peleándote y todas esas cosas. Mi favorita era la de Plan. Creo que la de Plan fue la que más tuve que trabajar. El auto de Anatilio no lo usa hace años. Lo pintamos como... ¿ves? No nos flota porque... Está muy bien. Y lo metamos bien, como... Como un pelo. No, como un nido de amor. ¿Qué estás diciendo? El terreno de tu hijo. No, es un basural. Pero no es nadie. Es genial. Si ustedes están asimilando lo que acaban de decir, cada uno desde su diferente personaje está pensando el plan que propuso Fabricio, tal vez es un momento de silencio que Mariano adora después en la edición. El auto de Anatilio, no lo usa nunca. Sí, pero no te lo voy a regalar. Ya sé, bobo. Pero juntamos plata, hacemos una rifa, vendemos las bicis, buscamos trabajo. Con 3.000 pesos, Atilio feliz. Fue la que más me gustó porque era donde establecimos más vínculos con Johnny y con Marcio. ¿Qué sepa? ¿Todo bien? Estamos acá, en los planos. ¿Está? ¿Quién está acá? Mi escena favorita es la que estamos en el auto, empujando. Empujando el auto donde no hay... Casi... Por ahí pierdo la fuerza, pero no. Ellos pierden la fuerza, yo hago todo lo que puedo. Es más, empujo, creo que soy el que más empuja en el auto y ellos no hacen nada. Muy Martínez, ¿no? Mi escena favorita es, creo que la del interior del coche, de los chicos, porque nos costó muchísimo, porque fuimos armando pasos sucesivos. Por el principio, en el primer casting, pasó algo muy lindo entre ellos, químico, inesperado. Pero después en los ensayos, cuando leímos el guión y tomamos ciencia cierta lo que había que filmar, ellos también empezaron a evidenciar cierta timidez o cierta desconexión entre ellos, lógica, por el camino que tenían por delante. Y bueno, hubieron ciertos momentos clave que son una tarde de caminatas y de helados y charlar y estar compartiendo una tarde. Otro punto fue el famoso espuma de afeitar, que fue una improvisación que hicimos. La amé porque nunca me había reído tanto. Y creo que ahí se estableció bien el vínculo de confianza, en base a esa improvisación. Porque fue la primera vez como que nos pusimos a jugar como dos chicos. Y creo que eso fue fundamental. ¿Cómo disfruté por el equipo? Al principio era difícil o raro, no sé, mucha vergüenza. Pero después creo que cuando veníamos todos los días a ensayar y eso, como que la confianza iba creciendo y como que... Ya después en un momento caías y decías, estamos actuando. Otro punto importante fue María Laura Berch, que vino a ayudarnos en un entrenamiento de un día muy intensivo para ellos y sobre todo para la pareja. Y a partir de ahí también, ya con más en confianza y con más amistad entre los tres, entre Lucas, Renata y yo, poder tener la posibilidad de hacer ciertas convenciones de cómo iba a ser esa escena, hasta dónde íbamos a llegar, qué se iba a poner en juego, qué se iba a ver, qué iba a estar pasando y cómo lo tenían que vivir ellos desde adentro y cómo lo estaban viviendo sus personajes. Separar un poco del personaje y de la vivencia de ellos como actores en ese momento difícil, que era una escena quizás que todo podía estar bien o mal, pero si esa escena fallaba, los tres sabíamos que el corte iba a perder el equilibrio. Ella sigue en la suya, mira un poquito eso, pero sigue en la suya. Él lo mira a ver cómo va a ser esto. No vi que nadie mirara para afuera. En la camisa, no tan abajo, o sea, el primer botón nomás, no te emociones. Menos miedo que eso. Eso tiene que pasar. Los ojos tienen miedo, la nariz tiene miedo, la boca tiene miedo, las manos tienen miedo, todo tiene miedo. Acuérdense el ejemplo del chabón que el padre está así, cuando está mirándolos. Tiene tensión hasta en las uñas. Yo sabía que si no tenía que estar nervioso para no poner nervioso también a Renata y que no salga nada y que se nos hiciera un nudo todo. Era una escena zarpada, era algo lindo y cómico y mostrar la torpeza de dos chicos que no sabían cómo actuar en una situación así. Mientras la hacíamos me daba muchas ganas todo el tiempo de abrazarlos y de felicitarlos porque los notaba muy conectados. Y es muy lindo cuando uno atraviesa un proceso de mucho trabajo
cuando ese trabajo da el fruto. No es lo mismo que un fruto salga porque sí, a que porque uno tuvo el esfuerzo y la constancia de regarlo, cuidarlo, sabiendo lo importante que era y después poder disfrutarlo. Vamos a hacer esto mismo, pero 7000 veces mejor. Vamos. Con el actor, qué cosas meten en la mochila, que son siempre las mismas y las sostienen. Chicos, tenemos en cuenta que todo esto ahora. Ahora no, pero después dice el informe. Que no haga volumen. No, no. Un shortcito como de fútbol. ¿Qué te pones? Uno va primera. Acabamos de concluir la primera jornada de inicio de Fabricio con éxito, con alegría, con colaboración de todos, con mucho esfuerzo, con mucho cariño y con esta cara que se estira, con ese lente. Después de la cantera, ya lo del scouting. ¿Sí, Juancito? ¿Van a necesitar una mano? Yo porque puedo. Vamos a necesitar una grúa. ¿Qué somos? ¡Acción! Grabando. Un metro para atrás. Le está pegando el ramazo. Ustedes por lo menos ven esta ventana y la de ahí. Las demás no. Pero ahora mismo en ese. Que aparezca un bombucho, tenga amarillo. Va a tener amarillo igual, no importa. A ver, ahí va a salir. Bueno, ahí va a pasar. Y ese que quede como quede. ¿Se va? Sí. Acción. Bueno, a ver la producción, Martín. Vamos a ver. Perfecto, gracias. Vamos a dar un aplauso a Franco y Axel que terminaron su participación en el inicio de la ilumina y después abro. Primero ves desde lejos, ya venís iluminando porque ves que hay luz adentro. Sí. Y tratás de ver por esa. Un aplauso muy grande para María. ¿Cómo te acordás? 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 ¿Ahí? Sí. ¿Ahí? Ahí un poquito más. Se dio el culo aparte. El tractor doble la gente. ¿Dónde está ahora? Ahí. Más o menos ahí. A esa altura, pero en medio de la calle va a ser el choque de mano. Vamos, 8-5. Juego. Escucha, abrimos ustedes, vamos un poquito por ahora. No longer is always flat out. Got the number of getaway call. Didn't get very far. It's lucid as hell. This image is moving so fast. Like a fever so close to the bone. I don't feel too well. Y cortamos.
Hermoso. Necesitamos algo, queremos morir. Vale, Martín, no se va a escuchar. Te vi. Es una persona que ama el cine. Muy activo. Lo que se necesite, pero está. Créeme, Eli, y viceversa, en cuanto tiene bombitas, Marcio va a atinar. Será 2, plano 1, toma 1. Marque. Hasta de claqueta bien hace ese hombre. Pero vamos. Sí, que sea más como apiñado. Sí, mi hermana también está bueno. Eso, salen del beso, que no me para vos. Corte. Hechizo. Falta mucha gente. No, ahora yo estoy reduciendo stops. Esto es para el ambiente de la escena del río, la 20. Gracias. Ya me tarjeta. Para mí debería ser de 50. No ofensa, porque es público, son textos muy cortitos. La foto queda como hombre mirando su dedo. Bueno, yo voy seguro. Esto es tu idea, Pablo. Vamos a vivir sin rack, estamos todos juntitos, más solidarios. Tenemos que meterlo en la mañana. Ronco, no te juro, no ronco. ¿Segundo clap? Vamos. Y... ajá. Acción. Contame qué te pareció el inicio de Fabricio. Mañana voy a dormir hasta las 5 de la tarde. Entre nosotros, decime a cuál votaste como la mejor. No nos digas. Gallo. ¡Gallo! ¡Vamos! ¡Ganador! Tenía que haber ido. ¡Esteban! ¡Oh! Andá diciendo, Johnny. Gallo. Tres. Mariano, 6. Juan Martín, 6. Estamos grabando todos quietitos. Felicitaciones. Ahora lo hablamos. ¿Era todo el equipo? Sí, bien. Vamos. ¿Esto es empañamiento? Chicos, aplaudamos a Lucas Aranda, que acaba de terminar el inicio. Con el corto filmado empezó la postproducción. Lalo se puso al timón de eso con las tijeras bien afiladas y fue un trabajo que yo disfruté muchísimo porque Lalo es un director de cine, pero al mismo tiempo humanamente él tiene una forma de ser que es muy pragmática, sobre todo en este género y con este corte, con este lenguaje de la comedia, me ayudó muchísimo lo sincero que era conmigo y la confianza que yo tenía en él. Estando en Boogeyman editando con Lalo, apareció Nico, que estuvo en paralelo como una especie de hada madrina de este proyecto, tanto en el guión como en la post, y después obviamente también hizo el afiche. Nos vimos el corto, cómo estaba quedando, y nos faltaba meternos más en ese mundo de Fabricio. Digamos, narrativamente estaba sólido el corto, pero le faltaba como ese perfume, meternos un poquito más con el protagonista. Y Nico propuso que le pusiéramos una voz en off. El momento justo es una forma de decir. O sea, no me dijo, sí, Fabricio, vamos a hacerlo.
Me lo di a entender. A veces pienso que estas cosas no se charlan tanto. Apenas termina el armado de Lalo, empieza a trabajar el sonido. Empieza a trabajar Gaspar Scheuer en su estudio Ñandú, con Jota, que es otro genio. Incorporaron todo el sonido directo que se grabó en el rodaje y empezaron a agregarle su magia, sus foley, sus doblajes. Hicimos la mezcla. Otra experiencia muy de mucho aprendizaje y muy divertida y muy creativa. Le sacamos los asientos, le ponemos una buena iluminación. Ni hablar, y podemos ponerle parlantes. Sí, como era música. Sí, pero que no la elija Martín, ¿eh? No. El corto es muy musical. Cuando yo escribía el guión, usaba música random que ponía en internet y apareció una canción de la banda norteamericana que me encantó, que se llama, la banda se llama Broken Anchor y la canción se llama Evelyn. Dije, bueno, ya que tengo una banda voy a intentar componer algo muy parecido a esto, usarlo como referencia. Y en una de esas noches, 3 de la mañana, digo, ¿por qué no les pregunto a ellos? Y así fue, escribí un mail bastante inspirado en ese momento, así como salió al manager que encontré en la página, y al mes y medio cayó una respuesta muy positiva del cantante que se recontracopó con la idea y me dijo que sí, que le gustaba mucho la idea del corto, le gustó mucho que alguien de Argentina de repente le escribiera y se interesara por su música. Y a partir de esa canción, que está en el principio y está en el final, nosotros con la banda, con la suma de las partes y con Emilio, que es uno de los músicos que integra esa banda y es muy amigo mío, empezamos a componer la música original basándonos en ese esquema de acordes y en esa sintonía que tiene la canción Evelyn. Y la última etapa fue hacer la corrección de color con Javier Hick. Si bien el corto tiene muchos aciertos fotográficos desde el rodaje, el color que logramos en la postproducción, o que logró Javier, es algo bastante característico, que mucha gente que lo ve destaca eso, que la paleta de colores enseguida le genera algo particular y lo conecta con la nostalgia y con el pasado visto con cierta añoranza. ¿Qué haces? Dentro de las ayudas que recibimos para que este proyecto exista, apareció sobre el final la ayuda también de un amigo actor que se llama Julio Chávez, con el que estuve trabajando en varias oportunidades, y cuando se enteró que estaba haciendo este cortometraje, como darme un visto bueno, una palmada en el hombro, quiso ayudarme con un subsidio que le entrega a sus alumnos o a personas allegadas a él. Nos vino muy bien, a decir verdad, pero al mismo tiempo y mucho más aún, es el gesto de que alguien sin ningún tipo de compromiso ni ningún tipo de obligación se interese en lo que estábamos haciendo, en lo que yo estaba haciendo y quiera ayudar. Y encima siendo alguien de tremendo prestigio y calidad humana y artística, ni hablar. Lo que tuvo a favor este proyecto y que llevó adelante el proyecto fue, en primer lugar, para mí el grupo humano. Para mí es todo eso. El grupo humano y toda la gente que estuvo alrededor, desde la gente que brindó sus casas para hospedar gente, las familias, nuestras familias de acá de Zárate, que nos ayudaron con cualquier cosa que le planteamos. Mi vieja hasta buscó locaciones. El corto fue filmado en Zárate, pero no es que el guión o la historia fueran puntualmente a desarrollarse en esa ciudad. Podría haber sido cualquier pueblo de Argentina o del mundo. Hay cosas en la historia que tienen que ver con eso que por ahí nosotros pudimos vivir también de jóvenes, o de jugar al carnaval, la bombita, la bicicleta, tener un microclima, otra realidad que por ahí en una ciudad más capital. Ahí se pierde un poco. La verdad, me doy cuenta que no hubiésemos podido hacer este corto en otra ciudad de ninguna manera. Tendría otras características que no son las que tiene y no son las que hoy por hoy a mí me emocionan de este trabajo terminado. Hay un plano en que se ve el puente y a mí me gusta mucho ese anclaje con esa ciudad tan linda y ese punto de vista tan especial que tiene esa playita de Zárate cerca del final, donde los chicos tienen su última escena previa al final de los padres. Fueron días muy lindos de rodaje y de mucho aprendizaje.
me sorprendía que, a pesar de que estén trabajando todo el tiempo y que todos estábamos cansados por la hora y todo eso, siempre estaban con mucha buena onda. Experiencia todo, un montón, porque es mi primera experiencia y aprendí un montón a trabajar en equipo, todo. Todas las mejores cosas, ¿no? Siempre que salía de la escuela siempre sabía que tenía algo que hacer, que era venir acá y ensayar, que era lo que más me gustaba. Me llevo muchas cosas. Me llevo desde la experiencia de haber estado por primera vez frente a una cámara. Y te quedan esos momentos vividos que la verdad que fueron geniales. Creo que lo particular de esto es el afecto hacia la persona que llevaba adelante este proyecto. Y uno, cuando es así, toma esas cosas como personales o propias. Entonces me puse como que era mío también. Y es mío también el proyecto. Ya dejó de ser de Mariano solo. Y es tuyo, tuyo, tuyo y tuyo. Y tuyo. Contame ahí. ¿Dónde estamos, Lucas? ¿Oye? La entrega de premios. The message of the film reinforced our feeling that there's no reason to rush when it comes to the first time. Der gläserne Bär für den besten Kurzfilm geht an den argentinischen Film. The crystal bear for the best short film goes to Fabricios erstes Mal. Estamos acá representando a un montón de gente que trabajó con nosotros. Muchísimos lo hicieron sin ningún interés y a mí al menos me dieron la energía para seguir creyendo y... ¡Gracias! Un chicle más. Corten.